Saqué al Family Stream comentando y estamos aquí con un tutorial más en Wii. Y esta vez estamos con un tutorial de soluciones al CIOS de 2X. Que bueno, ¿qué problemas hay? El CIOS de 2X comenté que nos instalaría el CIOS 249, que más o menos es importante para nuestra Wii. Y es importante. Entonces, chicos, sí, he preparado tres métodos y un cuarto, que es el único alternativo que pues que les diré que podrán cargar los backups sin el CIOS 249. Pero aquí les he dejado tres métodos para lo que sería instalar los CIOS 249. Y en alguno de ellos el 250 también, pero el principal es el 249, así que bueno. En Mediafire les habré dejado dos links. Uno es DAR, otro es ZIP. Uf. Y bueno, voy a dejar esto así, ¿vale? Y bueno, vamos a empezar con el método 1. El método 1 va a consistir en ¿cómo se llama? Custom Windows Installer. Sí, este. Que simplemente van a entrar. Y aquí habrá una carpeta llamada apps. Ahora van a insertar su tarjeta SD. Y van a copiar, clic derecho, copiar. Se irán a su tarjeta SD, que en este momento la tengo insertada en la Wii, por eso. Pero bueno, van a ir ahí a la tarjeta SD, le dan clic derecho a pegar. Y listo. Y pues nada, nos vemos en la Wii. Ok, chicos, vamos a proceder con el primer paso del método 1. Y bueno, simplemente vamos a irnos al de Homebrew Channel. Vamos a dar a comenzar. Vamos a esperar. Bueno, y ahora lo que se les habrá puesto en su tarjeta SD, por si alguien no se lo pregunta, es este, CIOS Installer. Bueno, pues le vamos a dar aquí, le vamos a dar a cargar. Y bueno, esta es la interfaz. Y aquí nos va a decir Select iOS version to use during installation. ¿Qué versión queremos utilizar? O sea, a ver, ustedes van a irse a la 58. Este, 58, le van a dar al botón A. Y listo, y ahora va a decir you agree, please, blah, blah, blah. Le van a dar al botón A. Y bueno, ahora dice que con qué base lo queremos utilizar. Vamos a dejar el que nos dice puesto, le vamos a dar al botón A. Y ahora nos va a decir qué CIOS queremos instalar. Bueno, aquí está el CIOS 249 y 250. Primero el 249, que es el más importante, le vamos a dar al botón A. What installation, USB slot y mounting please wait, ok, reading y el 58. Y bueno, pues bueno, y ya estaría todo. Con el CIOS 250 hacen lo mismo y ya se tendría. Recuerden que si no les ha funcionado este tutorial, que era el que menos me ha funcionado a mí, porque la primera vez se me apagó el mando. Y creo que ahora mismo me da error, pero veré si a ustedes no les da error. Pero bueno, no se preocupen si no les ha funcionado, porque ahora vienen más opciones. Así que nos vemos. Adiós. Ok, ahora vamos a proceder con el método 2. No método 3, método 2. Vale, les dejaré otra vez la carpeta apps. Y bueno, esta vez sí que tengo la SD. Esto no... la SD insertada, pero bueno, imagino que ustedes ya
Ya comprenderán, así que simplemente vamos a copiar esta carpeta apps, que de hecho copiar, y en la SD, que de hecho pegar, y bueno, ya está. Y bueno, pues ahora lo único a nuestra Wii. Ahora hablamos. Vale, ahora en nuestra Wii nos vamos a ir al de Homebrew Channel. Y bueno, ahora lo que vamos a hacer es que se nos ha... Tenemos dos nuevas aplicaciones. Un momentito, por aquí, que inserto la SD. Y son las siguientes: Pimp My Wii y Size Check. Bueno, vamos a irnos a Pimp My Wii. Le vamos a dar a cargar. Y bueno, esto es Pimp My Wii. Vamos a esperar un momentito que cargue. Pimp My Wii es uno de los recomendables más estos para CIOs. Le vamos a dar a instalar CIOs. Aquí, que nos movemos con las flechas. Le vamos a dar con la a instalar CIOs. Y bueno, ahora vamos a ir a... Bueno, aquí desde ir a la 58 le vamos a dar el botón A. Bueno, no teníamos que darle el botón B. Digo, lo siento muchísimo. No me hagan caso, de todos modos no iba a pasar nada. Tenemos que darle al botón B. Teníamos que darle al botón B. Ahora, cargando al mejor y os he encontrado 58 y os no... Esto, bueno, os he dado el botón A. Si es con red, o sea, si están conectados a internet. La B es si no están conectados a internet, que no sé muy bien qué pasa. Pero bueno, yo estoy conectado a internet y le he dado el botón A. Y bueno, ahora nos sale seleccionar el CIOS para instalarlo. Bueno, Guanicoco, Hermes o D2X. Bueno, me encanta el D2X. Es el mejor y el más recomendable, así que le voy a dar a T2X, le vamos a dar el botón A. Y aquí la versión recomendada es la versión 8. ¿Y por qué digo esto? Es porque a partir de la versión 9, ¿cómo se dice? Este instalador son instalaciones para la Wii U. Así que, porque como Pimp My Wii es también compatible con la Wii U, pues está con la versión 10 también, pero de la Wii U. Así que vamos a irnos a la versión 8. Así que vamos a dar el botón A. Y aquí nos va a decir con qué iOS base lo queremos. Yo le voy a decir el 57 porque es el mejor para mí. Vamos a dar el botón A. Y aquí el iOS que tenemos que queremos instalar, en vuestro caso y en el mío ya estará marcado el 249, así que simplemente vamos a dar el botón A. Y aquí le volvemos a dar el botón A, aquí le volvemos a dar el botón A, y aquí nos dirá que está descargando el CIOS 249. Bien, ahora vamos a hacer lo mismo con el CIOS 250. Lo malo que me está preocupando ahora es que a mí me funciona bien el D2X y estoy perdiendo esos CIOS, pero luego me los volveré a instalar con el instalador, que a mí me funciona bien. Y bueno, aquí lo estoy instalando. Y vamos a esperar un momentito. Y hecho. Pues ya está. Ahora vamos a volver a instalar CIOS. Bueno, esto es tan solo para instalar el CIOS 250, pero también os voy a enseñar. Así que vamos a darle al botón B otra vez. Aquí le vamos a dar al botón A. Bueno, no hacía falta. Ahora, la A, si tenemos línea, nos vamos a D2X. Versión 8, acuérdense. Y ahora, base... Bueno, ya no hace falta que elijan la 57, pueden elegir una al azar. Y pues yo... No sé, la 55, por ejemplo. Y aquí no vamos a movernos con las flechas de arriba y abajo. Y vamos a seleccionar CIOS 250. Así que le damos al botón A. Aquí le damos al botón A otra vez. Le damos al botón A para confirmar que lo queremos instalar.
Y aquí se nos estaría instalando. Descargando contenido. Ahora nos va a decir que se va a instalar. Un momentito. Descargando hecho, instalando. Va deprisa. Termina ya. Que tengo que subir este vídeo. Vale. Y ya estaría todo. Y ahora le vamos a dar. Vamos a bajar y vamos a darle a salir. Y salir. Lo siento, es que se me fue el mando. Devolver el mando. Vale. Y para que quería SysCheck, simplemente vamos a entrar a él. Y con SysCheck ahora vamos a poder ver los CIOs que, o bueno, IOS o más cosas que tenemos instalados en nuestra Wii. Así que bueno, le vamos a dar a todos, al botón A. Y aquí nos estaría analizando todos los CIOs y IOS que tenemos. Y bueno, me está analizando varios IOS. Y bueno, pues voy a esperar. Un momentito. Ya me está analizando los IOS 22, 23, 24, 20, 36, bueno, 45, 46, 47, 48, 49, el más importante sin duda, 50, 51, el 52. Analizando míos, montando tarjeta SD, inicializando. ¡Éxito! ¿Quieres ver el reporte? Sí. Le vamos a dar al botón A para ver. Bueno, vamos a bajar con las flechas de arriba abajo. Y aquí vamos a seguir bajando. Y aquí, bueno, voy a bajar un poco más. Vaya. Y sigo bajando. Esta es la parte rayo. Sigo bajando. Y aquí están los custom IOS. Tengo el 22, pero bueno, vamos a concentrarnos en el 46, 47, 48, 49, bueno, 50. Y aquí nos dice IOS versión 8, trucha bug. Bueno, y como pueden ver, el 248, 247, bueno, hasta el 245. Esos son porque los he instalado con el CIOS Installer verdadero. Así que pues ya estaría todo. Vamos a darle a menú del sistema con el más. Y ya estaría todo. Ahora simplemente nos queda el método 3. Recuerden que si por ahora ya les ha funcionado algo, pues ya se pueden salir del vídeo o algo. Y bueno, ahora toca la 3, que esta es muy difícil que a alguien le salga mal. Así que ahora nos vemos, chicos. Hey. Ok, este es el método 3 y es el último. Y bueno, espero que este les funcione porque me ha costado reunir estos archivos. Y bueno, vamos a abrirlo y contiene dos carpetas, apps y WAD. Vale, estas simplemente las vamos a copiar en nuestra tarjeta SD. Seleccionamos las dos, clic derecho, copiar, y nos vamos a nuestra SD, que ahora mismo tampoco la tengo insertada. Además que ya he hecho pagar. Y bueno, pues ahora nuestra web. Lo hago muy deprisa porque, bueno, no sé qué, porque quiero subir este tuto cuanto antes. Y bueno, pues nos vemos en nuestra Wii. Bien, nuestro método 3 va a consistir en instalarlos desde el WAD Manager. Vamos a ir al Homebrew Channel, le vamos a dar a comenzar. Y bueno, aquí ahora vamos a esperar un momentito y nos vamos a ir a donde dice WAD Manager 1.8, le vamos a dar al botón A. Aquí cargar, lo seleccionamos y bueno. Aquí está el WAD Manager, todos lo conoceréis mucho. Y bueno, le vamos a dar al botón A. Y aquí nos va a decir, elige dispositivo, pues la tarjeta SD, que es la que yo tengo insertada, le vamos a dar al botón A. Y aquí nos vamos a ir a la carpeta que creamos llamada WAD. Y bueno, yo tengo muchísimas cosas aquí, pero lo que les instalé a ustedes fue, vaya, aquí, CIOS 249-37,
de 2x. Entonces, a ver, una cosita antes que nada, que esta la tenía que haber dicho desde el principio. Esto, si ustedes están diciendo que lo estoy instalando de otros sitios, no. Y yo estoy diciendo que lo estoy haciendo desde el propio D2X, porque yo no estoy diciendo que haga otro, excepto el custom iOS install. Y esto lo digo porque todos están descargados del instalador D2X, como lo pueden ver ahí, D2X versión 7 final. En realidad era la versión 8, sí, es que me pasó con el Homebrew Channel. Y bueno, pues vamos a instalar la CIOS 249, base 57. Yo les he dejado todos por si ustedes quieren hacer más cosas, pero yo os recomiendo la 57, que ya se la saben. Así que vamos a dar al botón A, aquí instalar WOD, el botón A, y aquí no se nos estaría instalando. Wow, va a tardar quizás un poquillo de nada, terminar la instalación, ok. Pulsa cualquier botón para continuar y listo, chicos. Ya tenemos el CIOS 249 instalado. Voy a dar al botón home saliendo. Y muy bien, chicos. Bueno, ahora simplemente, si ustedes no les ha funcionado, que no es muy probable, pero si ustedes no les ha funcionado ninguno de estos tutoriales, pues ahora les voy a decir qué van a hacer si no les ha funcionado ningún tutorial. Así que enseguida vuelvo. Y bueno, adiós. Bueno, chicos, antes de empezar con si a alguien no le ha funcionado, que es muy poco probable que a nadie le haya funcionado. Y bueno, aquí nos dicen los iOS que hemos instalado. Olvídense del 248 para arriba, porque eso es no. Bueno, ni del 251. Y bueno, lo van a ver ahí. iOS 249, base 57 de 2X, versión 7 final. Que justamente este es el que me acababa de instalar con el WOD Manager. Y también el iOS 250, que ese se ha guardado con lo del Pin My Wii. Y espero muchísimo que os haya gustado el vídeo. Y bueno, si a vosotros ya os funciona, pues ya podéis cerrar el vídeo. Y bueno, pues nada. Así que, adiós. Ok, estoy grabando con el con lo del CFG Loader, pero bueno, se lo voy a explicar de la forma más abreviada. Y es que los que no hayan podido instalar los CIOS, que no es muy probable, pues simplemente tienen que saltarse esto. Bueno, lo importante es que necesitan haberte que al menos les haya funcionado el CIOS de Hermes. O sea, esto que ven aquí. Ahí, CIOS 222 y 2. Si no tienen esos CIOS, pues lo siento mucho, pero no podemos hacer otra cosa por vosotros por cargar backups. Si les ha funcionado en la parte 2 el CIOS de Hermes, pues han tenido suerte, porque simplemente se van a ir a mi paso 3 de piratear Wii, pero no lo van a actualizar. Si lo actualizan, les pedirá el CIOS 249, que es el que a ustedes no les haya funcionado. Y bueno, pues esto ha sido todo el vídeo. Darle un like, suscribiros, espero que os haya ayudado. Y nos vemos en el próximo tutorial de Wii. Y bueno, que os quiero hablar que el próximo tutorial de Wii será piratear Wii paso 5. No, hombre, paso 5 no, paso 4. Lo siento mucho, chicos, pero estoy últimamente muy liado y de verdad que no tengo mucho tiempo muchas veces para hacerlo. Así que, adiós.